Muy buenas tardes, queridos suscriptores, un nuevo video para ustedes, especialmente estos días, una pequeña recomendación. Yo fui a este supermercado, acabamos de venir con mi esposo, tenemos las compras ahí. Nosotros lo que estamos haciendo es, estamos llenando, primero lavamos bien el zinc, una cantidad de cloro, una tacita, media tacita, depende de la cantidad de agua que está utilizando. Yo utilizo este cloro, compré este cloro, que no huele tan fuerte. Entonces metemos todo en agua fría con cloro, la pasamos acá para que escurra y le damos la segunda lavada. Igual vamos a lavar el galón de leche. Vamos a lavar también el galón de aceite, las verduras, frutas, vegetales, todo lo que compramos, vamos a lavar con cloro. Recomendable para todos ustedes que hagan esto en casita para evitar los contagios. Y bueno, siempre lo hacemos, pero ahora es con cloro. También puede utilizar vinagre para lavar las frutas y verduras. Lo que está en paquete, así como el pollo, los huevos lo puedes sacar de los cartones y también los lava cuidadosamente, que no se rompan, y después lo vuelve a poner en el cartón. Lava todo junto con el cartón y lo vuelve a pasar ahí. So, nosotros agarramos estas bolsitas en el supermercado y anduvimos agarrando así las. Por ejemplo, los galones de todo, lo agarramos así con la bolsa. Obviamente también andábamos guantes. Todo lo cogimos así, con guantes y una bolsa. Esas claritas que tiene el supermercado. Si ustedes pueden ver los galones de leche, están todos sucios. No se sabe qué es lo que tienen ahí. Microbios y qué cantidades de sucio lleva. Contagios. Y bueno, hay que lavarlo bien. Todo eso para evitar los contagios por este coronavirus que estamos ahora. Y siempre es recomendable. Así que hagan la práctica. Aquí hay frutas, verduras, hay pollos y todo eso lo vamos a lavar. Espero les guste el video. Compártelo, suscríbase a mi canal si no lo ha hecho. Y dele me gusta. Gracias, adiós.